Maestro, ¿usted qué discos recuerda de los que grabó con Buitrago? ¿Cuáles fueron de los conocidos? Ah, no, con la pilla madura. ¿Eso lo grabó? Claro, fue el mío, el primer disco que grabó, y ya llegué. ¿Usted también era arreglista? Sí, yo figuro que uno de los mejores de la pilla de Colombia. Sí. Pero mi tipo de madura. ¿Eso que grabó primero? Primero, en disco Fuentes, ¿sí? Que es lo que le pasa mal. ¿Con quién lo grabó? Lo grabé con un tío que el tío Periñán se llamaba. ¿Trío Periñán? Sí, pero con guitarra y eso, y el profesor fue con el clarinete, ¿no? Maestro, ¿y cómo eran las grabaciones? Bueno, ¿a qué hora se hacían? Se montaba uno, se sentaba uno y el otro iba a montar y el otro de silla, en la parte de atrás. ¿Y eso a qué hora era, maestro? No, a qué hora era, porque ya estoy en la noche, ¿no? ¿Por la noche? Claro, sí. Ah, sí. ¿Eso era en vivo, maestro? ¿En vivo? Sí, o sea, sí, en vivo. ¿Cuántos micrófonos utilizaban? Uno. ¿Uno solo? Uno solo. A mí se le envía a Toño su astucia y sus cuestiones para grabar, el tipo tenía una facilidad grande. Maestro, pero Toño Fuente era quien les decía, bueno, vamos a grabar esto, o sea, él era el inventor de todo eso. Sí, él podía conseguir un amigo, dos amigos, o cualquiera que dijera, bueno, que me daban veces, hay un número que canta por la tal, entonces él se lo llevaba allá, me llamaba, y enseguida pues buscaba el personal que estaba ahí, muy disponible. ¿Sí? Hacían los arreglos. Ahí mismo. Tenía siempre. Oiga, maestro, ¿Toño Fuentes le pagaba a ustedes? ¿Pagaba por esas grabaciones? Sí, yo era el director de la orquesta, porque me mandó director. Hizo la constitución de la orquesta en su ciudad. Me mandó director de la orquesta. Era el revista de la orquesta y era el que de la orquesta. ¿Pero de cuál orquesta estamos hablando? Fuentes. ¿De la orquesta Fuentes? Claro. ¿Ah, que Toño Fuentes armó una orquesta? No, una orquesta Fuentes, claro. Ah, maestro, pero usted dónde aprendió a hacer arreglos? ¿Usted dónde aprendió armonía? No, armonía con Adolfo Mejía. Adolfo Mejía. Adolfo Mejía, estudié armonía y estudié dictado musical. ¿Usted aprendió a escribir y a leer? ¿Fue con él? ¿En dónde? ¿Aquí en Barranquilla? Bueno, esto es la práctica, las cuestiones me discriminaban a estudiar la música. No, yo estuve un amigo que se llamaba Teófilo Chifón, era filipino. Y ese tipo me traía mucho porque él veía pues, que llevaba un tipo de capacidad de gente. Entonces me indicaba y todo, y era profesor de programa. ¿Y cuál fue su escuela? O sea, ¿usted a quién escuchaba? O sea, ¿de radio? ¿Ya asistía al radio? Sí, de ninguna. Usted. La influencia es del jazz americano. Claro. Me gustaba, me gustaba el nombre de Castellar, ¿no? Ah, o sea, ustedes tenían influencia del jazz, de la Big Band. ¿Y ustedes dónde escuchaban eso, maestro? ¿Por radio? Por allá había discos. Ya había discos. Ah, gracias a Víctor. Y ya había tocadiscos y ya reproducían. Sí, yo me rebuscaba, como me gustaba tanto, Maestro, bueno, y con Buitrago, ¿qué otros temas grabó usted? No, lo grabé la chantilla, la piña madura. Sí, pero yo me rebuscaba, Maestro, bueno, y con Buitrago, ¿qué otros temas grabó usted? No, lo grabé la chantilla, la piña madura, ¿Se lo grabó usted? Mire usted, pon el disco o lo que sea, y ahí está el estilo para ver todo. Bastante. Maestro, pero en esa época no había vallenato, no sé. Claro, precisamente el valor que le dieron a ella era que yo no estaba empatado, yo no estaba dentro de ese ritmo, no vivía allá en pero ya existía vallenato. Ellos fueron los que impusieron el vallenato en esa forma, lo trajeron acá, por el Chavo y el poder hecho vallenato. Pero el Chavo se lo llevaba por su estilo y su cosa, ¿no? O sea que
La música de Buitrago no era vallenata, sino le pusieron el nombre ahí para venderlo. Sí, bueno, Antonio hacía de alguna manera, porque él ponía el nombre de acuerdo pues con la plaza que él quería cruzar. Él buscaba y ponía el nombre. Ya, pero ya. Esto puede llamar la atención al público. Público. Sí, él tenía mucha experiencia. De esa época, maestro, ¿quiénes estaban pegados? Estamos hablando de los años 50, ¿verdad? Sí, ya, más de 40. ¿40? 25 ya. Ajá. Porque cuando yo traje la idea de mi tierra, era la número uno, resultó pues que yo me estaba estudiando la música, ¿no? La regla y otra cosa. Buscaron para que arreglara una pieza, ¿no? Y allá, pero sí, no aquí, sino para que me fuera para, ¿cómo que se llama esa? La isla de San Andrés. Ah. No, allá estaba, tengo un amigo que era un pocino, muy amigo del Martín, ya sabes, me llevó allá donde están ustedes. Y él le dijo que yo que me mandaba, que me fuera para que me fuera el director de la banda allá. Ah. Y yo le dije, pero entonces, pues a mí, pues ella me dijo, allá, se llamaba Tomás Canego. Y entonces yo le hice un porro a él y le puse Toca Negro. Pero la bola la toca negro. ¿Qué otra orquesta participó usted como arreglista, maestro? Como arreglista. Bueno, la orquesta siempre llegó mi nombre, cualquier que yo de esto. ¿Sí? Sí, ¿usted alcanzó a grabar con esa orquesta? Claro. ¿En qué sello? Pues qué. ¿Cuántos del EP grabó? Yo vine y le voy a decir, sin perturbancia, sin nada, con la mano, porque no me siento alguno. Grabé con. ¿Con quién? Atlántico. ¿Atlántico o Jazz Band? No, Atlántico. La fábrica se llamaba Atlántico. Ah. Este, hacer un sello disquero, Atlántico. ¿Con Tropical? Con Tropical también. ¿Me grabó? Claro, sí. Casi la segunda en potencia con Fuentes. Con Fuentes, sí. Este, con Tropical. Si yo dominaba esas fábricas todas. Ah. Y le pagaban bien, maestro, en esa época. Cuando yo me llamó para que le pusiera el sueldo que quisiera, yo hice el arreglo y hablé con Babico una pieza que fue dedicada a la segunda, ¿cómo se dice? Es un tipo de béisbol, fue una cuestión internacional de la Caracas. Y entonces yo fui quien grabó para Caracas, y nunca me hizo el arreglo, pero eso fue una vaina que yo la hice cuando estaba en Aranguru precisamente. Fue la primera pieza de Aranguru que grabé yo y con arreglo mío. ¿Te tocó Tomatú y esa cosa? No me acuerdo, me acaba de olvidar. Ahí sí no. Maestro, pero ¿y con quién otra orquesta grabó? Recuerde. Casi toda la orquesta con que llegué, sí, fue. ¿Con la Atlántico Jazz Band, no? No, la Atlántico Jazz Band, no. La Atlántico Jazz Band existía aquí, ¿no? Y tenía bastante fama. Tanto fue que yo después, cuando ya todo lo había mandado a decir, quiero que me pusiera, inclusive todo lo que quisiera. No, me dijeron, no me voy a ganar yo. Y ya cuando comencé, pues, de verdad, de verdad, entrar, pues, en el lleno a la regla y otra, tenía que conseguir todo esto. Y yo, 10 años ahí. Este era un conjunto, igual que le dije a la otra, de un pez. Nuestro Guancho Esquivel. Era un conjunto de guitarra para todo ahí, ¿no? ¿Esto fue en dónde? ¿En el Hotel del Prado? ¿Cómo se llamó este conjunto? El conjunto de Pedro Garanza. ¿Y ellos grabaron? Sí, grabaron a su madera. ¿Con qué sello? Con el sello de Nuevo, pues, sí. Ah, con sello de Nuevo. Maestro, pero recuerde que otra orquesta usted grabó. ¿Con qué otro conjunto? No, la otra orquesta que yo tuve la... me tuve la oportunidad, pero esta orquesta me ahora y me regalaban las piezas, ¿no? Pero bueno, yo le grabé mucho, yo le grabé a Escalona 8 números seguidos. ¿A Escalona? A Escalona. Y por eso le grabé uno que se llama Qué Noche. ¿Con quién lo grabó? ¿Con qué grupo? Esa mía. ¿Con la orquesta suya? Claro.
Que usted tuvo una orquesta que se llamó Juancho Esquivel y su orquesta. ¿Y cuántas grabaciones hicieron? Porque ya básicamente el ritmo del trópico, era una orquesta, pues, porque ya se me hacía salir en toma, ¿no? Mierda, la orquesta, cuando está en mierda, porque hay un público. Entonces, para evitar esos tonos que yo no vamos a poder estar con él, vamos a poner. ¿No? Toño era el que se inventaba. Se inventaba, así como nombre, pues. Ya. Entonces, como yo no voy a inventar, entrar, sino que de todas maneras. ¿Usted no tocó con Pacho Galán, maestro? No, Pacho tocó conmigo. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Pero, no, Pacho, sí. ¿Pacho estuvo en dónde, su orquesta? Estuvo en la orquesta. ¿Cómo va a ser? Estuvo en la orquesta porque el supuesto de él, que nosotros. Yo estaba, ya estaba por el otro, porque ya era el palo de la fábrica. No solo 20 veces, sino de 5 padres. ¿No? Y la orquesta de aquí, la orquesta de la Vietnam, que tocaba en el orquesta de Padre, era el total, era lo último que él estaba. Entonces, parece que le quisieron hacer una. Pero Pato me conocía a mí a través pues, de los hermanos míos. Bueno, había uno aquí en Barranquilla que se llamaba José Fidel, ¿no? Ese se hizo amigo de Pacho para construirme pues, los arreglos de Pacho. El último que entregaba Pacho, porque Pacho era muy conocido y todo el famoso. Claro, claro. Y, entonces, Pacho así, en el club, como no era médico, que los atendía y entonces me la música de él. O sea que Pacho tocó en la orquesta suya, sí. Pero no era famoso en esa época. Después, yo no tenía fama porque tenía trabajo y entonces, pero Pacho sí tuvo su problema ahí con la orquesta, y eso sí no como bien. Quisieron sacarlo, lo sacaron, no sé, así. Entonces yo llamé a Pacho. No lo cogí. Y le digo, ¿qué es el director? Yo no sé ni qué. Yo no soy nada, ¿sí? Pero ya Pacho era famoso, ¿verdad? Oh, ah, ya había. Sí, la.